Muy buenas noches, buenas tardes a todos los televidentes que están recibiendo este material. En este preciso momento estamos aquí en el Puerto de Las Palmas con esta nueva edición del torneo de pesca, en esta ocasión la octava edición, en esta tarde del sábado 5 de junio, y estamos con las cámaras de Cristian Álvarez para Canal 5, Luis Alberto Batalla quien te habla, y nuestro querido amigo Juan Ángel Mesa para Crisol y Primera Línea. Juan, buenos días. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal a todos los televidentes del especial, los oyentes también, ¿no es cierto?, que nos siguen a través de Crisol? Bueno, estamos acá en el Puerto de Las Palmas viviendo esta tarde realmente muy linda y observando el llegar de la gente que lentamente está llegando hacia aquí, hacia el Puerto de Las Palmas, para lo que va a ser la largada de lancha y lo que va a ser también, por supuesto, la apertura de esta octava edición del torneo de pesca. Bueno, recorriendo con las imágenes lo que es en este preciso momento, ya en horas de la tarde, ¿no?, cuando ya lentamente vamos arribando, faltan 15 minutos para las 16 horas, aquí en esta tarde espectacular, soleada, con una temperatura que ronda los 20 grados aproximadamente. Arrancábamos el día con 8 grados de temperatura y bueno, se presta mucha neblina. Con Juancito también nos levantamos temprano el día de hoy para preparar todo el operativo este de cobertura para el especial, con las cámaras de Cristian Álvarez. Juan Mesa, bueno, expectativa de la gente se está viviendo en este fin de semana aquí en la Leonesa Las Palmas, ¿no? Sí, realmente mucha la expectativa, mucho el movimiento también, Luis, porque bueno, más allá de lo que está sucediendo en este sábado, le contamos un poco a los oyentes y televidentes que desde el viernes hubo movimiento de gente ya acá en Puerto de Las Palmas instalándose. Y bueno, convengamos también que se puede decir que la tercera es la vencida, porque bueno, es el tercer intento que tuvo el Club Casa y Pesca, y por fin, ¿no es cierto?, el tiempo también le está acompañando. Sí, varias veces se postergó esta fiesta, verdadera fiesta aquí a orillas del río Paraguay que tenemos aquí a nuestras espaldas, el río Paraguay que, bueno, nos separa y nos une de la República Hermana del Paraguay aquí en la costa vecina. Bueno, mucha gente de Las Palmas y la Leonesa que ya están desde hace un par de horas llegando aquí a lo que es al Club de Caza y Pesca, ¿no? Sí, exactamente, mucha gente de la zona que ya se está instalando, las carpas, las lanchas que estamos observando que siguen llegando también, comenzando a instalarse. Y bueno, realmente van a ser dos jornadas muy lindas las que se van a estar viviendo aquí en Puerto de Las Palmas. Bueno, Juancito, te invito a una breve pausa y enseguida retornamos desde el Club de Caza y Pesca al Puerto de Las Palmas, ¿te parece? ¿Buena la idea? Sí, exactamente, dentro de un rato estamos retornando de aquí. Muy bien.